to me. Give it to me. Give it to me. Hola, soy Manu Torres, soy instructor del máster de fotografía y postproducción digital aquí en CICE y vamos a probar esta maquinita que nos han dejado, el nuevo Mac Pro, con unas cuantas imágenes tomadas con una cámara de alta resolución, la Nikon D800E, y vamos a montar una panorámica y hacer luego un blanco y negro a ver qué tal tira esta maravilla que nos han dicho. Bueno, pues vamos a empezar. Tengo aquí una serie de fotografías preparadas que están tomadas con una D800E de Nikon, una cámara con 36 millones de píxeles, y vamos a abrirlas en Adobe Photoshop CC, en el revelador, en el Camera Raw, para ver un poco cómo se comporta con todo el bloque. Vamos a seleccionar todas las imágenes y las vamos a abrir de golpe en Photoshop. Bien, aquí lo tenemos, el renderizado es bastante rápido. Recordemos que son 2, 4, 6, 7 archivos de una cámara que tiene 4.912 píxeles por 7.360, es decir, lo cual es bastante información para manejar. Bueno, las tenemos aquí. Nos fijamos aquí en el renderizado, que es muy rápido, no hay que esperar demasiado. Y al ponerlo al 100%, la previsualización obviamente es inmediata también. Bueno, vamos a hacer un breve revelado que luego automatizaremos al resto de imágenes. Meterle un poquito de profundidad a los negros, a bajar un pelín las iluminaciones, generamos un poco más de contraste. La imagen tampoco es que necesite demasiados ajustes, vamos a subirle la intensidad. Un poquito la claridad. Ahí estamos, vamos a ver. El cambio es sutil, pero suficiente. Vamos a irnos al enfoque. Buscamos una zona que tenga suficiente detalle como esta. Y vamos a aplicarle una cantidad no muy elevada. Una cosa así, más o menos. Ruido no tenemos, así que no nos hace falta eliminarlo. Vamos a subir un pelín más a 75 y en principio ya lo tendríamos. Por aquello de verlo, vamos a ver qué tal a la hora de activar los perfiles de corrección. Es rápido, detecta enseguida el objetivo, el Sigma 35 f1.4 de la línea ART. Esta es la corrección que haría. Pero en este caso es bastante poco lo que va a corregir y además no nos interesa porque vamos a meter esto luego en una panorámica y quiero ver cómo funciona Photoshop con Photomerge para corregir viñeteos, así que vamos a dejarlo sin las correcciones de perfil. Bueno, en principio ya lo tengo. La idea es copiar ahora el revelado a todas las imágenes, hacer una salida en 16 bits y en Profoto, montar con Photomerge
la panorámica y luego generar un blanco y negro de esa panorámica con un plugin muy conocido para hacer blanco y negro, que es el Silver FX Pro. Así que voy a seleccionar todas las imágenes. Vamos a sincronizarlas a través de todos los ajustes que hemos hecho. Y bueno, la sincronización es rapidísima, ya lo tenemos. Me preocupa un poco esta última imagen, voy a echarle un vistazo. Bien, se queda oscura, vamos a ver el recorte de negros. No es demasiado preocupante en las grietas. Y luego esta otra que va a tener un quemado, obvio, debido al sol. Pero que no se contamina ninguna otra zona por el quemado, así que lo vamos a dejar tal cual. Bueno, ya tenemos todas. Así que vamos a programar la salida en 16 bits y en un espacio pro foto, un espacio bastante amplio. Todas las imágenes, las 7. Y ahora vamos a darle salida a ver qué tal se comporta. Guardamos las imágenes en la misma carpeta, con el mismo nombre, en PSD, para que no comprima. Formato Photoshop, el espacio, pro foto, la profundidad, 16 bits. Bueno, aquí lo tenemos todo. Vamos a darle a guardar. Aquí tenemos lo que tarda en procesarlas. Va bastante rápido. Bien, ya lo tenemos. Vamos a comprobar el peso de cada uno de los PSDs, que viene a pesar unos 216 megas. Estamos hablando de 7 imágenes a 216 megas que van a ser de base más o menos 1,5 gigas, lo que va a tener que mover. Bien, ya estamos en Photoshop y vamos a activar la automatización del Photomerge. Vamos a decir que abra esos archivos, los PSDs. Y 7. Aquí los tenemos. Bien, los 7 archivos, corrección en composición automática, fusionando las imágenes. Vamos a ver qué hace. Está abriendo las imágenes. Lo primero que hace es alineándolas. Va a intentar corregirlas, generará la composición y luego generará cada una de las máscaras necesarias para que píxel a píxel coincidan los límites de las 7 imágenes y generar la panorámica. Ahí está generando la panorámica y ahora está fusionando las capas. Parece que le cuesta un poquillo. Recordemos que son 7 imágenes. Ahí están.
Bueno, pues ya tenemos aquí la imagen. Bastante impresionante. Aquí tenemos las uniones. Vamos a echarles un vistazo. Aquí están. Vale, como podemos ver, pues no hay ningún problema ni en las zonas lisas ni en las zonas de textura. Ahí estamos. Había una zona complicada que es la zona del sol. Corresponderá más o menos por aquí, eso es. Y ahí vemos. ¿Cómo la resuelto? Estas líneas que vemos aquí son de previsualización, al ser un archivo bastante grande. Pues aparecen, pero una vez que entramos a una previsualización del 100%, desaparecen. No están. Bien. Voy a recortarla y vamos a probar la herramienta recortar sin unir las capas. Estamos hablando de un archivo de 1,29 gigas. La eficiencia, como veis, está al 100%. Y se podría hacer a 300 píxeles por pulgada una imagen de 2 metros con 40. Por echar cuentas, para una resolución de 180 píxeles por pulgada, hablamos de 4 metros de imagen, sin interpolar, directa. Bien, vamos a hacer ese recorte, como decía. Y vamos a ponerlo de tal manera que luego podamos utilizar la herramienta de relleno según el contenido a ver qué tal se le da a Photoshop. Lidiar con esta imagen y con esa herramienta. Hasta aquí, por ejemplo. Venga, vamos a recortar primero sin unir todas las capas. Bueno, lo hace bastante rápido. Aquí lo tenemos. Perfecto. Ahora sí, vamos a generar una sola capa. Ok. Y vamos a ir trabajando con la herramienta de relleno según el contenido. Bueno, esto va a ser facilito. Ahí está. Estas más o menos son fáciles. Son pequeños huecos. Aquí ya empezamos a tener algo un poco más complicado. De pequeño corte que habría que solucionar. Esta, por ejemplo. Y esta de aquí. Aquí tenemos una zona bastante amplia, vamos a ver qué tal. Vamos a cortar por aquí. Bien, la unión aquí. Ahora seguimos por este otro lado. Bien, también. Y
Vamos a hacer esta del tirón. A ver qué hace. Vamos a darle un poco de margen. Aquí va a tardar un poco más, seguro, en analizarlo. Tenemos dos tipos de texturas y veamos a ver. Bastante bien parece, ¿no? Esta también la ha hecho bien. Esta la ha hecho bien. Esta también. Bueno. Podríamos, si acaso, retocar esta y esta, que se corresponden más o menos a esas zonas. Obvio, dice que se me ve el plumero y que eso le ha gustado y que lo quiere ahí. Vamos a forzarlo. Un poquito de tampón de clonar. Y se acabó. Bien. Pues ahora vamos a meter la imagen directamente en el plugin Silver FX Pro para hacer un blanco y negro. Vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que nos ofrece. Va a tardar, es obvio. Estamos hablando de una imagen muy pesada que tiene que manejar un plugin que está dentro de Photoshop. La idea es probar dentro del plugin diferentes ajustes y ver un poco cómo responde y luego darle salida. Parece que solo está pensando lo de iniciar el programita. Pero bueno, esto es normal también debido a pues lo que os estoy diciendo, la cantidad de información que contiene esta imagen y que tiene que procesar un programa que está enlazado con Photoshop. Aquí lo tenemos. Bien. Vale, vamos a dejar los ajustes aquí que se vean. Perfecto. Aquí tenemos todos los presets. Los carga muy rápido. Esto, los que conozcáis el Silver FX sabéis que en algunos casos puede ser un poco desesperante. Y si nos fijamos, los previos son igualmente muy, muy, muy rápidos. Procesado de estos que está tan de moda con recorte de niveles. Aquí está el recorte de niveles en el histograma. Bien, ya que estamos, vamos a ver otra cuestión que es la renderización del efecto, por ejemplo, del grano, de la simulación del grano al 100%, que es uno de los, bueno, de las cuestiones más complejas que tiene el programa. Así que nos metemos aquí, le metemos un zoom al 100% y vamos a ver lo que tarda en renderizar el efecto. Uf, bastante rápido. Bueno, esto es algo que en condiciones normales, en una imagen bastante más pequeña, tarda bastante más. Vamos a movernos, a ver qué tal. Bien. Muy, 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 muy rápido. Vamos a realizar algún cambio en el mapeo del grano. Aquí está. Vamos a meterle
más duro, perfecto, menos, muy, 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 muy rápido. Esto es una maravilla. Vamos a probar, por ejemplo, una película, a ver qué tal. Bueno, los previos de las películas también son... espectacular. El rendimiento del plugin con el Mac Pro nuevo. Vamos a ver qué ocurre cuando yo le doy salida a esto. Vamos a dejarlo tal cual, sin meternos en ningún preset ni nada por el estilo. Sí, vamos a dejarlo ya sin ningún ajuste nuevo. Le damos al OK y vamos a ver lo que tarda en hacer esta salida. Bueno, como estamos viendo aquí, sí le está costando un poco. Nos vamos a ir más o menos a 4 minutos de procesado del plugin con esta imagen. Estamos hablando de una imagen, como hemos visto antes, de 4 metros de largo a 180 píxeles por pulgada. Es decir, una imagen bastante pesada a 16 bits y en un espacio de color bastante, bastante amplio. Bueno. Pues ya la tenemos aquí, al final más o menos 5 minutos de procesado, lo cual es bastante, pero recuerdo que estamos trabajando en un plugin dentro de Photoshop con una imagen, como veíamos antes, de casi 4 metros de largo, con 27.700 píxeles de ancho. Y aquí tenemos ya las dos capas a toda resolución, al 100% de visualización, la simulación de grano, que también es algo bastante complejo en el programa. Bueno, vamos a guardar ya el archivo y visto que excede aquí de 2 gigas, vamos a tomar la precaución de guardar el archivo. Vamos a ponerle un nombre que luego nos sirva para encontrarlo fácilmente, pero vamos a meterle el formato PSV, que es para archivos de más de 2 GB. Lo guardamos en 16 bits, lo guardamos con el espacio Profoto y con la maximización de la compatibilidad activada. Viendo un poco cómo ha reaccionado la máquina, entiendo que donde más le va a costar, aparte del renderizado de los efectos hacia la capa que ha hecho antes el SilverFX, pues va a ser ahora a la hora de compilar los datos y guardar el archivo. Lo que sí he estado comprobando en todo momento es que la eficiencia de la máquina respecto al trabajo que le habíamos mandado no ha bajado en ningún momento del 100%, es decir, no ha habido ningún peligro de que el proceso se colapsara, hubiese un fallo del programa, etcétera, etcétera, debido a que el sistema no podía con ello. Y efectivamente aquí es donde más le cuesta junto con el otro proceso. Bueno, pues ya he terminado de guardarlo, vamos a echarle un vistazo al archivo en concreto. Le tenemos aquí. Pues ahí lo tenemos. Ha creado un archivo de 3,03 gigas. Debido a la compatibilidad que le hemos metido, pues ha aumentado el tamaño, obviamente. Y bueno, pues bastante contento con la manera de trabajar, muy rápida, sobre todo en las previsualizaciones, algo más lento en los procesados,
pero es obvio, son bastantes datos, es una imagen bastante, bastante grande, y en los dos procesos en los que más esperaba que se ralentizara el sistema, pues ha pasado, pero lo ha resuelto con perfección, no se ha quedado pillado ni nada por el estilo. Bueno, pues bastante impresionado con esta maquinita. Ha trabajado bastante bien, sobre todo los previos y todos los presets que he estado probando. Me ha gustado mucho la rapidez, sobre todo de algo bastante complicado como es el mapeo de grano en el SilverFX Pro. Y bueno, con las más que esperadas retenciones a la hora de procesar los datos en archivo y en capa, pero algo más que nada lógico debido al tamaño tan grande de archivo. Así que nada, una maravilla. Realmente.